Bienvenidos una vez más a Basket365. Soy Denis y en el vídeo de hoy lo que quiero hacer es hablar de la situación de los Brooklyn Nets, pero no quiero hablar tanto del drama de Kyrie Irving o del rendimiento de Ben Simmons, aunque lo mencionaremos por encima, ni de en general los problemas que está habiendo en el equipo, que conste que últimamente están jugando mejor, sino que quiero intentar ser pragmático y explicar por qué, si los Brooklyn Nets deciden mover a Kevin Durant y tomar una vía de reconstrucción, digamos, tienen que hacerlo ya, en cuestión de semanas, o la situación se va a volver mucho, mucho peor. Para este vídeo, como veis, estamos utilizando el formato del stream porque es importante que estéis viendo el contenido y no quiero estar sin cámara en todo momento, ¿no? Pero bueno, vamos entonces a empezar. Esto será bastante sencillo, espero que sea un vídeo rápido. Aquí lo que estáis viendo, por si no lo entendéis, es una imagen simplificada de cuál es la situación de los picks de primera ronda que controlan o no controlan los Brooklyn Nets en los próximos años. Puede parecer una broma porque veis las imágenes ahí recortadas de James Harden, obviamente lo hago con un poco de coña, ¿no? Pero creo que es muy positivo a la hora de ilustrar la situación de los Brooklyn Nets. Todas esas imágenes que veis de James Harden son básicamente picks que los Nets tendrán que enviar a Houston por ese intercambio que hicieron originalmente por James Harden. Ahora voy a explicar todo de todas formas, pero cuando acabemos de hablar de esto supongo que tendréis más mi punto de vista a la hora de considerar que tal vez si deciden reconstruir deberían empezar ya, porque esta es una oportunidad buena para tener un pick alto, aparte de sacar todo el valor que puedan sacar, y luego se va a complicar la cosa. ¿Por qué? Porque como veis, en 2023, de entrada, en Brooklyn deberían llegar dos picks, o a Brooklyn deberían llegar dos picks. Su propio pick, obviamente, y el pick de los Philadelphia 76ers, que formó parte del intercambio de James Harden a Filadelfia a cambio de Ben Simmons. Consiguieron dos picks, uno en 2027, que veis también en la imagen, y el de 2023. Pero aquí hay un poco de truco y es una situación un poco complicada y por eso nos vamos a detener bastante aquí, luego avanzaremos más. Pero en primer lugar, su propio pick le pertenece a los Houston Rockets mediante un intercambio de picks. No es que se vaya directamente a Houston, sino que como veis esas flechas rojas indican pick swap y a la derecha veis la cara de James Harden que quiere decir pick swap a Houston. Esto quiere decir que si los Rockets tienen el pick 5 y los Nets acaban en la lotería y tienen suerte y acaban consiguiendo el primer pick del draft, los Houston Rockets intercambiarán su pick con el de los Nets. O sea que Houston pasaría a tener el primer pick del draft y los Nets tendrían el quinto pick del draft. O sea que conservan todavía un pick y tienen la suerte de que Houston muy probablemente va a ser peor que ellos. Así que realmente este intercambio no debería suceder. Por otra parte, controlan el pick de los Philadelphia 76ers, pero ese pick se va a Utah. Y no es que 100% ese pick se vaya a Utah, porque los Utah Jazz, por ese intercambio de Royce O'Neal a cambio de un pick, básicamente, accedieron a obtener el peor pick de los que controlaban los Brooklyn Nets en 2023. Eso quiere decir que si el pick de Houston es el pick número uno y en consecuencia Houston no quiere intercambiar con Brooklyn, y Brooklyn tiene su propio pick y su pick resulta ser el 15 y el de Philadelphia resulta ser el 22, los Utah Jazz consiguen el pick 22, no el 15, porque es el peor de los dos que controla Brooklyn. Supongo que hasta ahí lo seguimos más o menos, pero eso básicamente quiere decir que muy probablemente Filadelfia va a tener mejor récord que Brooklyn y en consecuencia el pick de Filadelfia se va a ir a Utah y los Nets todavía tendrán un pick, el suyo o el de los Houston Rockets si resultan tener un pick más alto los Brooklyn Nets que los Houston Rockets, ¿vale? Luego, en 2024, su pick se va directamente a Houston, ya está. O sea que Brooklyn no controla nada en 2024. Eso quiere decir que si en el verano de 2023, de cara a la próxima temporada, Brooklyn mueve a Kevin Durant y consigue jugadores peores al final, porque cuando mueves a Kevin Durant tu equipo empeora. No renueva a Kyrie Irving, Ben Simmons sigue jugando mal y realmente la situación no mejora. Seth Curry, agente libre, se va a otro lado. Los Nets van a ser peores el año que viene y en el verano de 2024 no tienen ni un solo pick bajo control. Tal vez conseguirán algo en el intercambio de Kevin Durant, obviamente, pero no controlan su propio pick y en consecuencia, si el año que viene son peores que este año, solo es para darle un pick mejor a Houston. Tras eso, en 2025 no tienen ningún pick adicional, pero controlan su propio pick, pero es lo mismo que en el caso anterior. Controlan su propio pick, pero es un intercambio de picks con Houston. Es posible que en 2025 Houston ya sea mejor que Brooklyn, dependiendo de la situación, si Brooklyn ha desmontado, así que si Houston tiene el pick 12 y Brooklyn tiene el pick 4, el pick 4 se va para Houston y, Brooklyn se quedaría con el pick 12, o sea que esto ya es bastante negativo. En 2026 la cosa se pone peor porque directamente el pick se va a Houston y no tienen nada. En 2027 es el último año en el que no controlan su pick y es un intercambio de picks una vez más para los Houston Rockets. O sea que en 2027, donde Houston podría ser un contender y no sabemos lo que será Brooklyn, su pick aún se va a Houston. Pero tienen el pick de los Philadelphia 76ers protegido en el top 8. Si Philadelphia está muy mal, lo conserva Philadelphia, pero si ese pick no cae en el top 8, se va a Brooklyn y lo conservarán los Nets. O sea que realmente tienen un pick adicional en 2027 y a partir de 2028 se acaba ese
intercambio de picks y a día de hoy controlan ese pick de 2028. O sea que, como veis, la situación es muy complicada. En 2024 y 2026 no tienen picks. En 2025 es un pick swap. En 2027 tiene un pick extra de los 76ers y un pick swap. Y en medio de toda esta maraña, creo que es muy lógico para Brooklyn que o decidan seguir adelante con el proyecto que tienen y aprovechar que tiene a Kevin Durant y hacer lo posible por ser competitivos. Ahora mismo, a fecha de grabación de esto, lo veréis publicado un par de días más tarde porque justo salgo el fin de semana y no estaré para grabar otras cosas. Pero a fecha de grabación de esto, Brooklyn va 5-7, o sea que pueden perfectamente levantar cabeza, pero parece poco probable considerar los contenders a día de hoy, ¿no? Es verdad, pueden intentar tirar, pero tal vez tenga sentido para ellos no hacerlo, mover a Kevin Durant y tanquear este año. ¿Por qué? Porque están en una situación similar a la que estaba Houston hace muy poco, cuando decidieron tanquear pese a que su pick podría haber sido intercambiado a los Oklahoma City Thunder, porque al final ambos equipos iban a ser malos. Y ahora mismo, vamos a cambiar de pantalla un segundo, para que veáis, ahí está, que no me he cambiado la pantalla, el récord de todos los equipos involucrados. Estáis viendo aquí, por un lado, el récord a fecha de grabación de este vídeo de los equipos de la conferencia este, y luego veis en una esquina ahí el récord de los Rockets. Los Rockets van de últimos en la conferencia oeste con 2 victorias y 10 derrotas. O sea que Houston a día de hoy es peor que Brooklyn, y es muy probable que vaya a ser peor que Brooklyn. En consecuencia, a menos que haya muy buena suerte por parte de los Nets, que sería mala suerte en cierto modo, y aún así no es para tanto, pero bueno, en fin. A menos que haya muy mala suerte y los Nets consigan el primer pick del draft escalando mucho en la lotería, en un principio los Houston Rockets no van a intercambiar su pick con los Brooklyn Nets porque no les interesa. O sea que esto, en este año, si Brooklyn no se desmonta hasta un punto absurdo, no es un problema. Y por otra parte está Brooklyn con un récord ahora mismo 5-7 y Philadelphia empatado con ellos. O sea que de esos dos picks, bueno, el que resulte ser el peor de los dos irá a Utah, pero conservarán el otro. Con la garantía de que Houston va a estar probablemente en el top 3 por abajo, si los Nets realmente tanquean y desmontan el equipo, no es nada difícil que tengan un récord malo. Si Kyrie Irving se sigue en una situación rara, o incluso si mueve a Kyrie Irving a los Lakers, si de verdad los Lakers quieren hacerlo, si mueven a Kevin Durant a Phoenix o a donde sea y se quedan con Ben Simmons, Patty Mills, mueven a Seth Curry a algún lado, porque Seth Curry cobra poco y lo querría cualquiera, podrían tener un equipo con Patty Mills, Ben Simmons, jugadores de relleno, picks futuros y dar minutos a Deron Sharp, a Cam Thomas. Eso es un equipo que no gana un partido y un equipo que probablemente acabe en el top 3, 4, 5, 6 por abajo. Y eso quiere decir que probablemente los Nets podrán aspirar a tener el pick 5, 6, 4, 3, mientras que Houston estará por ahí. Y en el peor de los casos, si tienen suerte en la lotería y escalan, imaginaros que Houston escala desde una proyección del pick número 6 al pick número 2, y los Rockets consiguen el tercer pick del draft, si hay un intercambio, Houston se quedará ese pick número 2, pero Brooklyn aún se queda un pick en el top 3. O sea que aún si tienen la mala suerte de escalar en un año que no controlan su pick, su elección no va a ser tan baja. Creo que por eso tiene ahora mismo mucho potencial el desmontar el equipo ahora mismo, porque digamos que es el momento de hacerlo si quieren hacerlo en algún momento, porque si no, 2024 va a ser una catástrofe. En 2025 Houston ya va a ser mejor, así que el pick swap probablemente vaya a suceder y va a ser una situación peor a nivel de picks. No sé cómo será el draft de 2025, el de 2023 parece que va a ser muy potente. En 2026 vuelve a no controlar su pick. O sea que todo va a depender del retorno que consigan por Kevin Durant, si en algún momento le intercambian esos picks de un equipo que aspirará a ser un contender cuando está sumando a Kevin Durant y esos jugadores que consigan por ahí. Y siento que al final la posibilidad de revivir de Brooklyn a medio plazo sobre todo se reduce considerablemente si siguen compitiendo este año y si aguantan todo el año con Kevin Durant y compañía. Aún existe un universo en el que Ben Simmons podría mejorar su producción, T. Warren podría volver, Joe Harris podría recuperar el ritmo que ahora mismo está mal. Todo está saliendo muy mal en Brooklyn, pero considerar que los Nets pueden aspirar a superar a los Celtics, a los Cavs, a los Bucks, a los equipos del oeste, me parece muy muy optimista. Para acabar, simplemente, bueno, aquí tenemos un repaso de los picks, pero creo que ya está. Simplemente quiero que veamos un momento cómo está jugando Ben Simmons. Vamos a ver la webcam. Es pronto, van pocos partidos, estábamos viendo el récord, ahora mismo los Nets llevan 12 partidos jugados, pero Ben Simmons ahora mismo está jugando muy muy mal. La defensa es peor de lo que era antes, no está siendo ese jugador defensivo del año que era hace un par de años. De hecho, Luka Doncic lo ha atacado en varias ocasiones en ese partido más reciente que vimos entre los Mavericks y los Nets. Kevin Durant acabó quitando a Ben Simmons de medio y siendo el defensor principal en Luka porque Ben Simmons no podía hacer nada. O sea que está mal en defensa, no es terrible y irá recuperando ritmo, pero está mal en defensa. Y en ataque ha perdido completamente la confianza. Ben Simmons ahora mismo, cobrando máximo salarial con años de contrato por delante,
Es un jugador al que probablemente no quiera nadie. Estamos hablando de alguien promediando 29 minutos de juego, 5,6 puntos, 6 rebotes y 6 asistencias, 1,3 robos, un 44% en tiros de campo, siendo un tío de 2'11 que no tira desde 3 y un 47% en tiros libres. La confianza la ha perdido totalmente, tal vez la recupere, pero ahora mismo la situación es mala y un equipo con Ben Simmons a la cabeza es un equipo que va a perder muchos partidos. Por eso creo que hay mucho potencial de desmontarlo ahora y aprovechar esta oportunidad. Que Cam Thomas se tire 20 tiros por partido. Porque por otro lado está Kevin Durant, que está ahora mismo en un nivel épico. Es posible que si esperan al verano puedan conseguir más por Kevin Durant, porque los equipos habrán tenido más tiempo para planificar y para prepararse y hacer ofertas mejores. Pero aún así, por Kevin Durant ahora mismo, de un equipo con aspiraciones a conseguirlo, conseguirán. Obviamente igualar a nivel salarial, o sea, varios jugadores con contratos altos, probablemente algún jugador joven interesante y todos los picks y pick swaps posibles. Y eso es un retorno considerable por un jugador de 34 años de edad que te va a pedir un intercambio en el futuro porque no creo que vaya a estar contento a medio o largo plazo, a menos que realmente le encante el nuevo entrenador, y un jugador que sigue jugando a un nivel altísimo. Ahora mismo está promediando en 37 minutos de juego, que son muchísimos, casi 31 puntos, 6,5 rebotes, 5 asistencias, 5 triples intentados, un 52% en tiros de campo. Está tirando mal de 3, o sea que Kevin Durant va a ser aún mejor cuando empiece a meter sus triples, porque todos sabemos que es un triplista de élite absoluta. Y está jugando a un nivel altísimo, y si en breves, como pasa habitualmente, se lesiona y se pierde 10-15 partidos, eso solo va a bajar su valor. No lo sé, es decisión de los Nets, y si quieren mantenerse a flote y ser competitivos, aún hay un equipo que tal vez pueda dar la vuelta a la situación si Ben Simmons recupera un poco de ritmo, si Kyrie Irving vuelve y se integra bien. Recordemos que los Nets están siendo mejores sin Kyrie Irving que con Kyrie Irving, pero simplemente mirad un momento más la situación de draft de este equipo, porque es eso. La decisión la tienen que tomar ahora. Si empiezan a ganar partidos y deciden hacer esto en el trade deadline y ya llevan 35 victorias, ya no hay margen de recuperación y van a acabar con un pick 10, 11, 12 del draft, y eso no vale para nada, probablemente, a menos que tengas mucha suerte. Y el horizonte es muy complicado para los Nets en lo que respecta a controlar su futuro a partir de sus propios picks. Y cuando estás condenado a ser malo si mueves a tu jugador franquicia porque el resto del equipo no tiene buena pinta y probablemente se vaya a desmoronar pronto, no es una situación muy esperanzadora. Y nada, con esto hemos finalizado este vídeo, que me ha quedado largo de más, probablemente ha sido un monólogo excesivo sobre la situación de los Nets, pero no sé, decidme vosotros qué os parece, si Brooklyn debería, eso, rendirse, mover a Kevin Durant por lo que sea, no por lo que sea, pero por el retorno más alto que consigan ahora mismo, y darle minutos a sus jugadores jóvenes e intentar eso. Si Houston va a tener el pick 2 o 3, pues ellos tener el 4 o 5 y estar ahí arriba, estar arriba. Tienen posibilidades hasta de, en el mejor de los casos, conseguir el pick número 2 del draft, mientras Houston consigue el primero y ellos el segundo. La probabilidad es remota, pero existe. Y no sé, tal vez eso les valga la pena. Y nada, con esto hemos finalizado el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado y que tengáis un buen día. Adiós.